Creo que ha sido un partido muy, muy bonito. Creo que la afición ha disfrutado, que al final es importante que disfruten con nosotros. Nosotros también hemos disfrutado en el campo, pero bueno, ha sido una pena que no hubiéramos ganado, que no hayamos ganado, porque creo que hemos tenido ocasiones para ello. Pero bueno, creo que cuando acaba el partido se ha notado enseguida la afición, aplaudido porque creo que hemos hecho un esfuerzo increíble. Tenemos muchas bajas, muchos jugadores que van al límite, jugadores que vienen de lesión, es difícil y contra un Chelsea con estos jugadores pues todavía más, pero creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme y es una pena no haberse llevado los tres puntos que nos hubiera dado la clasificación, pero creo que es la línea a seguir. No sé cómo estaba acabado no sé cómo describirlo, pero bueno, espero que esté bien, que es lo más importante y la verdad que sí, ha hecho un partidazo como creo que todos y cada uno de nosotros que nos lo hemos dejado todo y se ha visto en el campo. Y al final el partido ha sido, como te digo, una pena no haber conseguido la clasificación porque lo hemos tenido, pero creo que sobre todo después del 1-2 de ellos, que podíamos habernos venido abajo, ¿no? Porque era muy difícil remontar contra el Chelsea. Lo hemos intentado, hemos tenido un penalti, hemos tenido mil ocasiones, hemos empatado, hemos estado a punto de ganar y la afición en ese momento del partido clave nos ha ayudado bastante, ¿no? Y bueno, creo que la mezcla afición y equipo nos va a dar muchas alegrías. Hoy no ha podido ser, pero creo que la línea a seguir. Hoy también dependíamos de nosotros y creo que lo hemos intentado hasta el final. Hemos tenido, como te digo, muchísimas ocasiones, sobre todo en la segunda parte, que creo que hemos sido bastante superiores a ellos. Es verdad que en la primera pues han tenido ellos más acercamiento a portería, pero como te digo, dependemos de nosotros. Hoy lo hemos intentado, no ha sido posible, pero bueno, contra el Ajax allí, independientemente de lo que pase esta noche contra el Lille, vamos a ir a ganar y sabemos que si ganamos pasamos.